En las instalaciones de la Dirección Regional de Salud se nombró al doctor Jaime Ernesto Nombera Cornejo como el nuevo director de la Diresa ICA. Resumiendo, nuevo reto acá ICA como el director de la Diresa. Bueno, sí, yo agradezco al gobernador regional, ingeniero Fernando Sillonis, por esta enorme responsabilidad que me está dando de conducir el destino de la Diresa. Vengo con la clara convicción de poner el servicio de salud al ciudadano en respeto a sus derechos en salud, para que tenga una atención de calidad, oportuna y como se merece el ciudadano iqueño. Director, ¿usted sabe que los problemas que está acá llevando la región ICA? Sí, por supuesto. Una de las prioridades, digamos, que queremos enfrentar es que el ciudadano iqueño tenga una atención de calidad. Y ahí lo que castiga es el tema de los tiempos de espera en las colas, ¿no? Es un tema que molesta, incomoda al ciudadano iqueño. Es una primera línea que tenemos que atacar. El otro es que tengamos acceso, digamos, a servicios de salud de calidad oportunos, en la que haya medicamentos disponibles, una atención médica y no médica de calidad. Y hacia eso queremos orientar, que cualquier ciudadano iqueño que acude a un servicio de salud tenga la garantía de ser atendido de manera oportuna y con la calidad que merece su derecho en salud. En la anterior gestión se vio muchas problemáticas sobre esto de las negligencias médicas. ¿Usted, ya entrando en este nuevo cargo, va a tratar de combatir todas esas problemáticas que se ven? Definitivamente, el otro eje que estamos tratando de poder enfrentar con mucha seriedad es el tema de la ética profesional, de la ética en la función pública. Queremos que todo servidor en cualquier dependencia de salud de la región IPA sepa que un acto administrativo, por más pequeño o grande que sea, tiene que ser con base al principio de la ética de la función pública, con respeto absoluto al derecho del ciudadano iqueño a su salud. Eso es un tema fundamental en la gestión que voy a enfrentar ahora. El nuevo director de salud manifestó que el hospital de apoyo de Nazca, dentro de su gestión, es su prioridad solucionar, ya que los pobladores hasta la fecha están a la espera de la ansiada inauguración del nosocomio. Definitivamente, tanto en Nazca como en el resto de la región, y yo diría en el resto del país, un tema que hay que enfrentar, y vamos a sentarnos para justamente, con el nivel nacional, el Ministerio de Salud, enfrentar este problema, es el déficit de especialistas, ¿no? Pues queremos ver de qué manera, y en plazos, digamos, cortos, la región de salud cuenta con especialistas suficientes para dar una atención de calidad al ciudadano. Y Nazca es una de esas prioridades. Sí, yo les agradezco esta entrevista y me dirijo a la ciudadanía de Kenia a decirles que yo tengo experiencia en gestión pública, tengo más de 20 años trabajando para el sistema de salud, he tenido experiencia en una dirección regional de salud de Piura, en este caso, en el Ministerio de Salud, soy gerente público de Servir y mi compromiso es que este conocimiento, experiencia, ahora sea volcado en una gestión pública transparente, eficiente, teniendo como objetivo el derecho a la salud de cada ciudadano iqueño. Gracias. Doctor Jaime Ernesto Nombera Cornejo, con 20 años de experiencia en la salud. Esperemos que solucione las tantas denuncias por negligencia médica y el maltrato a los pacientes y a algunos malos profesionales de la salud.